Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a hablar de la situación actual de los principales lectores sociales de noticias. Ayer se confirmó una noticia que ya habíamos adelantado, que era la compra de Pulse por parte de LinkedIn. En esta entrada vamos a ver un repaso de la situación en la que se encuentran los agregadores sociales de noticias. Después de que se produjese una expansión importante en los últimos años en el número de agregadores, poco a poco estamos viendo cómo solo los más fuertes se mantienen con vida. Muchos han sido comprados, otros han desaparecido y unos cuantos siguen su camino de forma independiente. Tab2 comenzó a trabajar en el campo en el 2007, sin embargo no fue hasta el año 2010 que lanzó su propio lector social de noticias. Tab2 nunca llegó a conseguir un gran número de usuarios y en septiembre de 2012 fue comprado por Mediafeed. Aquí tenemos Tab2 y su interfaz web. No es de las más exitosas. Una de las primeros lectores sociales en aparecer fue Pulse en mayo de 2010. Casi 3 años más tarde, y después de acumular 30 millones de usuarios, LinkedIn compró la aplicación por 90 millones de dólares. Aquí tenemos Pulse, que ya lo vimos, que funciona bien. Tiene una interfaz particular. A quien le guste, es una buena alternativa. Flipboard es probablemente el agregador social de noticias más conocido en la actualidad. Apareció por primera vez en diciembre de 2010 con una versión para el iPad y desde entonces se ha expandido al resto de productos iOS y también Android. Es de las pocas empresas en esta categoría que sigue siendo independiente. Cuenta con 20 millones de usuarios y sus usuarios han hecho ya más de 3 millones de flips. Pues sí, Flipboard está muy bien, pero no tiene versión para el iPhone, iPad y para Android, pero no tiene versión web. Cite apareció en marzo de 2011 y 5 meses más tarde ya había sido comprada por el canal internacional CNN por una cantidad de dinero que nunca ha trascendido, lo que viene conociendo como un exit rápido. Pues vamos a ver Cite. Cite tampoco tiene versión web, lo único que he conseguido ver desde la web es su canal Twitter, desde el cual publica noticias, pero es para dispositivos móviles. De todas las aplicaciones presentadas, Prismatic fue la que más tarde apareció en el mercado de forma oficial. Esto ocurrió en junio de 2012 y desde entonces se ha convertido en una referencia dentro del sector. Junto a Flipboard es otro de los agregadores que todavía no ha sido comprado por otra empresa, al menos por ahora. Prismatic, aquí lo tenemos. Tiene esta interfaz característica de lector de noticias. A quien le guste, pues es otra alternativa. Se da uno de alta y se agregan las preferencias que se quieran. Pues nada más por estas novedades en lectores de noticias, que es la actualidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.